use notice, this video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Bueno, queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo afectuoso a todos ustedes de mi parte. Ya después de algún tiempo que no subía videos, quería comunicarles que recibí por correo esta caja que pueden ver ustedes acá en pantalla. Esta caja fue enviada por mi hermano Roberto. Mi hermano Roberto me envió esto. Que vive en Lodi, New Jersey, Estados Unidos. Me lo manda a mí. Acá, mi nombre, Franco, llegó sellado, y dentro de esta caja pude sacar estos libros que él me envió, metió aquí dentro, que eran libros de mi finado hermano mayor que falleció el 6 de febrero último. Él vivió toda su vida en Estados Unidos. Era norteamericano de nacimiento, vivía con mi madre falleció un año antes que él, el 4 de enero de 2020, mi hermano Aldo murió en el 2021, este año, en el mes de febrero, tal como ya les dije, y él dejó una serie de, digamos, reliquias, por decirlo de algún modo, de libros de la sociedad Watchtower de la época de Russell y del señor Rutherford. Durante su vida en Estados Unidos tuvo contacto con muchos testigos de Jehová ya fallecidos, obviamente, de la época cuando vivía el señor Rutherford. Ellos habían sido testigos de Jehová, se habían salido del movimiento de los testigos de Jehová, se fueron retirando. Porque cuando en 1917 fueron expulsados los hermanos estudiantes de la Biblia que estaban en desacuerdo con Rutherford, fueron sacados de Betel y formaron sus grupos ruselistas o ruselitas, como se puede llamar, o ruselistas, y formaron su grupo con diferentes nombres, y con el fin de seguir predicando las enseñanzas del señor Russell. Por eso se llamaban grupos ruselistas, aquellos que se fueron de la Watchtower, despedidos por el señor Rutherford, y se fueron y formaron su iglesia, su grupo de estudiantes de la Biblia, tal como se llamaban en ese entonces los testigos de Jehová, mantuvieron el nombre de estudiantes de la Biblia, a través de diferentes grupos religiosos que estaban localizados en diferentes ciudades de Estados Unidos. Uno era el Dawn Bible Students Association en New Jersey. Ahí tenían su local, esta iglesia donde el hermano estaba. Era una iglesia, digamos, apóstata, que era una secta de la iglesia de los testigos de Jehová, por decirlo de una manera, una secta, porque la Watchtower es una secta, pero era una secta de esta secta de los testigos de Jehová de la Watchtower. Se salieron y comenzaron a publicar los libros del pastor Russell y enseñar exactamente lo que él enseñó toda su vida. Estos que se retiraron, que fueron estudiantes de la Biblia con Russell y Rutherford, tenían toda la colección pues del juez Rutherford, se los llevaron con ellos y lo tenían guardados en su poder. Estos señores, que eran mucho mayores que de edad que mi hermano fallecido, le van como 40 años de diferencia, y le dijeron: Aldo, te vamos a regalar estos libros del señor Rutherford, que son libros que nosotros nos hemos
llevaba con nosotros cuando nos salimos de la Watchtower para formar estos grupos sectarios de la ciudad Watchtower, como digo, que se llamaron Estudiantes de la Biblia, estos grupos, cada uno de estos grupos diferentes llevaba el nombre Estudiantes de la Biblia, y todos ellos enseñaban lo que enseñaba el señor Charles S. Russell, publicaban sus libros, y no se salieron de las doctrinas del fundador, y que hasta ahora se enseñan, por supuesto que sí. Otro se llama el Lemon Home Missionary Movement, que estaba en Chicago, y así diferentes asociaciones, grupos que se salieron de la Watchtower en el año 1917 para formar sus propias iglesias ruselistas. Bueno, y él recibió como regalo de estos estudiantes de la Biblia los libros del señor Radford y los mantuvo con él siempre como una colección. Y son todos en inglés, lamentablemente, porque estaba en Estados Unidos, pues no había razón para tener libros en español. Y acá, por ejemplo, en esta caja, pues esta caja estaba destinada para mi amigo Rafael Candelaria. Y yo se lo ofrecí a Rafael, pero por motivos de demora, por parte de Rafael, pensé que de repente no estaba interesado, y mi hermano dijo, no me ha llamado tu amigo, y entonces dijo, no puedo esperar más, mejor te los envío tú, te lo envío a la casa en el Perú, te los envío por correo en una caja. Entonces me los envió acá y los he abierto, eran los libros que iba a recibir Rafael Candelaria, pero mejor que no lo haya recibido porque hay libros repetidos, pues iba a gastar plata en correo por libros repetidos. Así que yo acá voy a formar colecciones de este libro de la colección del arco iris de Radford, porque tenían, como pueden observar ustedes, tienen los colores pintorescos del arco iris, diferentes colores bien bonitos del arco iris. Entonces, queridos amigos, y lo que voy a hacer ahora es formar las colecciones. No sé cuántas, serán dos o tres colecciones de los libros del señor Rutherford. Fueron 20 libros. Entonces voy a eliminar los que están duplicados para formar una nueva colección con los que quedan, ¿no? Para poder regalarlos, ¿no? Yo pienso que la mejor persona que puede tener estos libros es el señor Rafael Candelaria, porque él ha sido un activista muy antiguo conmigo, y creo que él, bueno, y él sabe perfectamente inglés porque es norteamericano también, ¿no? Pertenece a Puerto Rico, y en Puerto Rico se habla muy bien el inglés. Entonces aquí tenemos estos libros que para el señor Rafael David Candelaria, creo que es su segundo nombre, David Rafael, le va a ser muy útil para sus prédicas. Está en inglés, pero creo que acá voy a separar un juego para él, para cuando él pueda, se lo pueda llevar. Entonces, quería mostrar qué cosas había acá adentro. Por ejemplo, estos libros del señor Rutherford. El libro Luz, ¿no? Estos libros del año 1920, no sé cuánto. Son de los años desde 1920. De 1925 en adelante, más o menos, o 1924 también, y algunos de 1921. Acá está el libro, por ejemplo, Profecía, que es de 1929, y está duplicado, ¿eh? Como digo, está duplicado, y acá voy a formar otra colección con el extra, ¿no? Todos los que están duplicados para poder formar una colección nueva, y con lo que tenga, y poder regalarlo, ¿no? Yo me voy a quedarme con una colección para mí. Pueden observar que está muy bien conservado. Fíjense, este libro de 1929, que tiene como 90 y pico años, está intacto. Se llama Prophecy. Tenemos el libro Salvación, Salvation, como está en inglés, Salvation. Todos son del señor Rutherford, libros que ahora no se publican, que fueron tirados a la basura, y que la Watchtower teme, pues, que los dirigentes tengan esto, porque aquí se ven las enseñanzas falsas que se dieron como la verdad a su debido tiempo en el pasado, y que fueron elementos falsos, elementos chatarra, basura, que ahora no se cree en absoluto, enseñanzas ridículas. Fíjese este libro cómo está intacto, está prácticamente nuevecito, como recién salido, y cómo brilla el oro del título. Y este libro es 1927, si no me equivoco, más o menos. Con casi 90 y no sé cuántos años.
tiene este libro 94 años. Fíjate qué bien conservado está, las letras intactas, está nuevecito el libro, increíble. Otro libro que es importante es este, El Arpa de Dios, de 1921. Este es un libro, considero uno de los libros más importantes, The Harp of God. Este libro fue de 1921, escrito por George Rutherford, y en este libro es importante porque en 1921 el señor Rutherford dijo acá que sin duda alguna, el único esclavo fiel escrito fue el señor Charles J. Russell, que Jesús utilizó poderosamente para dar el alimento a su debido tiempo a la casa de la fe de los domésticos. Entonces la pregunta es, si esto lo dijo en 1921, ¿cómo es verdad que Jesús pudo escoger a su esclavo fiel escrito en una clase colectiva de cristianos los más capacitados que había en la sociedad Watchtower, que estaba en la Watchtower, que los escogió a ellos como esta clase colectiva del esclavo fiel y discreto? En 1919 él hizo la primera nominación en ese año para que fuera el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45. ¿Cómo puede ser verdad eso si en 1921, en este libro de 1921, el señor Rutherford no tenía ni idea de eso, de que en 1919 ya se había escogido un esclavo fiel y discreto en estas personas que estaban en Betel, que eran los cristianos más maduros, los más capacitados, para que fueran en su conjunto el esclavo fiel y discreto? Sin embargo, en 1921 vemos en este libro que el señor Rutherford dice todo lo contrario, que el único esclavo fiel y discreto fue, sin duda alguna, el señor Charles J. Russell. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción? Obviamente que esta enseñanza de la primera nominación que se realizó en 1919 fue un invento dado muy posteriormente a este año de 1921. Fue dado en la época del señor Norcon Franz, muchos años, muchas décadas después, contradiciendo todo lo que hasta ese momento se había enseñado en la ciudad de Watchtower, diciendo que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Ross. Eso prueba pues que la denominación de esclavo en 1919 fue una falsedad, una mentira. Por eso este libro es muy importante, y es de 1921, y como pueden ver, usted está perfectamente conservado. Es increíble ver cómo un libro como este, de 1921, que tiene exactamente 100 años, puede estar perfectamente conservado, como si tuviera más que 5 años de antigüedad. ¿Cómo es eso, no? Increíble. Este es uno de los más importantes. Después hay otro que es Preservación. Este es otro libro del señor Rutherford. Después tenemos el libro Preparation. Y hay dos copias, por eso digo que voy a hacer dos juegos de la colección, porque acá hay otra que es igual. Preparation, son dos que tengo acá. Acá tengo el libro, ya lo hemos visto, creo, este es Reconciliación, y así, y todos los libros de esta época, el libro Religión, todos son de Rutherford. Acá tenemos más libros, así, mire, son dos repetidos, dos con el mismo título, Religión, para formar otra colección más. El libro Vida, Life, tengo también dos que me mandó mi hermano, son de la época de 1920 y no sé cuánto. Life. El libro Riquezas. Este libro lo tengo en dos copias, así que está guardado. Tengo más libros de estos, pues voy a completar estas colecciones con un libro que tengo en el closet ya de hace mucho tiempo. Es Riches. Enemigos. Son dos copias que tengo, fíjense. Esto creo que lo hemos visto ya, ¿no? Creo que esto ya lo hemos visto, dos copias de Enemigos. Y también tengo dos copias de este libro que se llama Children, Hijos. Children, ustedes son dos copias. Dos copias del mismo libro, Children.
Este libro es importante porque acá el señor tiene una cierta importancia porque el señor Ralph puso una figura muy extraña. Por acá está al final. Figura muy extraña en este libro que dejó mucho que pensar. Bueno. Bueno, no lo puedo ubicar porque tengo la cámara agarrada acá. Tengo que sostener el libro con las dos manos para contar la página, que es realmente vergonzoso, puesto que se ve pues a Jesús crucificado y dos hombres desnudos uno detrás del otro. Que la gente se pregunta qué cosa quiso decir con eso el señor Rutherford. Y acá tenemos otra vez el libro Riquezas, el libro Gobierno, Government, mira, todos son de Rutherford. Son libros que tienen mucho valor porque ya no hay. Acá hay otro libro Gobierno, tengo dos copias acá, como digo, para formar un nuevo juego de la colección. Y este libro se llama The New World, The New World. Este libro fue el primer libro que escribió el señor Franz después de la muerte del señor Rutherford en 1942. Acá tenemos siendo estos libros, Preservación, Salvation, otra vez el libro Preservation, ¿ves? Los colores muy bonitos, el arco iris, por eso se llamaron el arco iris de Rutherford. Fíjense, bueno, aquí están los dos libros, Creación, madre mía, ¿cuántos libros? Dios mío, ya, bueno, esto ya lo hemos visto, esto también. Yo voy a juntar, queridos amigos, voy a juntar los. Tengo otro montón así de estos libros en el closet, en una habitación por allá. Voy a poner los 20 libros que escribió este señor Rutherford para ver, quiero ver cuántos juegos me salen con todos los duplicados que tengo, ¿no? Pero uno va a estar para mí, el otro es, quiero que sea para Rafael Candelaria si él no puede, lo puede, si le interesa Tomás Lara. También se lo puedo ofrecer a él, pero estoy seguro que Rafael va a quererlo. Suerte me va a quedar algunos libros más de sobra para Tomás Lara, ese de la colección del señor Rutherford. Creo que van a salirme tres, por lo menos tres juegos. Si ustedes entran a eBay, que quieren comprarlo, ¿visto? Cada libro le puede costar $100, así como si nada. Y entonces, son libros pues que tienen. Este es el arpa de Dios que está duplicado también. El libro Jehová, Jehová, también está duplicado. Fíjense, Jehová, tengo dos veces. El mismo libro, Jehová, dos veces. El libro Vindication 1 y Vindication 2 fueron dos tomos. El libro Deliverance, lo tengo doble también. Deliverance, tengo uno acá y otro acá abajo. Deliverance, doble, para hacer varios juegos. Reconciliation, son de los años 20 y 30, queridos amigos, ¿eh? Y en este de acá, que me lo mandó mi hermano, que es un libro original, Thy Kingdom Come, Venga tu Reino. Este es de 1891, escrito por el pastor Charles S. Russell. Es el tercer volumen de los estudios en las Escrituras. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, esto era lo que tenía que mostrarles. Ah, adicionalmente, me envió mi hermano. Curiosamente, está sobre mi cama, acá lleno de fotografías que me mandó también en un sobre. En esta caja estaban metidas estas fotos que me mandó, que se lo regalaron los estudiantes de la Biblia, pues que eran amigos de Russell, ¿no? Y acá se ve el pastor Russell, por ejemplo, hay un árbol inmenso ahí en Estados Unidos, ni ese árbol, y está el Russell a la izquierda. Miren esto, acá tenemos al señor Rutherford, una foto curiosa de la época. Una fotografía, ¿ves? Donde se le ve a este señor ahí, Rutherford, lo pueden ver ustedes claramente, parado ahí. Estas son fotos inéditas, ¿no? Después acá esta foto, acá hay otra foto del señor Charles T. Russell. Bonita, voy a poner un marquito. Pero no puedo hacer eso porque van a pensar que hago adoración de criaturas. Y acá una foto que se puede ver al señor Rutherford con su esposa
que nadie conocía a su esposa, pero aquí está una foto de él con su esposa, fíjese. Ahí está ella, cuando él estaba, ¿no? Esto nunca lo pueden decir, estaba el nombre de la esposa, se llama Mary, también creo que se llama Mary. Aquí está ella. No era muy agraciada, que digamos. Por eso este sinvergüenza se divorció de ella para meterse después con Bonnie Boyd, que era la mitad de edad de su mujer y súper sexy, ¿no? Quizás menos que la mitad. Este hombre fue terrible. Por eso cuando él murió, cuando Rutherford murió, no fue su entierro ni su viuda que estaba acá, porque todavía estaba viva cuando murió él, ni fue su hijo Malcolm al entierro. No fueron al entierro porque estaban muy dolidos con lo que cómo se había portado con su esposa. Y así era el cristiano este. Por fuera flores y por dentro temblores en su casa. Muchos flores, mucho parecía un mansito, un gran hombre de Dios. Pero a su mujer que está acá, que se le puede ver, ni caso le hizo. Es una foto, ¿eh? Esta es una foto de mi hermano, qué bonito, ¿ves? Mira, aquí hay más fotos que les muestro, ¿ve? Aquí se le ve, acá hay otra foto, donde se ve al señor Russell con un asociado, ¿eh? Esta es una foto. Está Russell ahí. Acá también, esta foto acá es el pastor Russell, que es el cuarto de la derecha, ahí en este mismo sitio, ese árbol inmenso. Fueron a visitar ahí un bosque. Aquí están ellos otra vez acá mirando el árbol. Esta foto, qué curioso, ¿no? Está Russell, ¿eh? El pastor Russell, fíjese, está ahí. Esta foto acá, miren, esta foto. Fíjese esta foto. Aquí se le ve año 1919, pues al esclavo fiel y discreto. Ahí están todos acá, pues fíjense ustedes. Ahí está Rutherford, ¿eh? Van Amburg, creo que es Van Amburg, que está con barbita. Van Amburg. Fíjese, ahí está Dicheca atrás y sus directores que fueron presos al 1918. Ajá. ¿Eh? Esta foto la he visto yo que la venden en internet por un montón de plata. Por eBay. Y acá está otra foto que se ve a Russell acá, por ejemplo, con unos, una serie de personas reunido ahí. Interesante. Pues hay otra foto de acá, igual que la anterior. ¿Eh? Un montón de fotos. Esto era de mi hermano, pues son fotografías. Está Russell acá. Pastor Russell. Acá hay otro. Está Russell conversando ahí. El del centro era un general. ¿Pueden creer ustedes que el del centro era un general del ejército americano? Y que está el centro. Era estudiante de la Biblia también. Acá una foto de 19, mira, acá hay una foto de 1910 dando un discurso a favor de los judíos, que era el único pueblo de Dios acá, que no se preocuparan. Todos los que estaban ahí en la audiencia eran judíos, que fue a dar un discurso en 1910 en un templo que se llama Teatro Hipódromo, se llama Teatro Hipódromo, y ahí lo aplaudieron, lo sacaron en andas los judíos, porque dijo ahí que el único pueblo de Dios son ustedes y que Dios no ha rechazado a su pueblo y que pronto recobrarían el favor de Dios. Aquí lo vemos también otra foto, acá el pastor Russell con sus seguidores, más importante. Acá tenemos una foto de la convención de estudiantes de la Biblia de 1927 en Toronto, Canadá. Fíjense cómo era. Mira esa foto en Toronto, Canadá, y ahí lo vemos al señor, pues mi querido amigo Rutherford, ahí está parado dando su discurso. Esta es una de las siete trompetas, que la Guasta dice que esta asamblea fue una de las trompetas. Fueron siete trompetas, que fueron siete asambleas. Esta es una de ellas, la de 1927. Qué interesante, mira con sus trompetitas. Acá lo vemos acá, señor, ¿eh? Y lo vemos a Russell ahí. Mire, sentadito ahí en la playa, tomando sol ahí, mira la gente con él. De esas fotos no están en ningún sitio, pues yo las tengo. Ñaja, ñaja. Acá hay más fotos que me mandó mi hermano. Aquí subiendo al tren.
Y nos el tren acá, ahí lo vemos a Russell. Está Russell partiendo en tren para hacer sus viajes de prédicas. Está con toda la gente que lo iba a despedir. Y así, cuando aquí hay fotos de él visitando Grecia. Acá inclusive lo vemos, miren estas fotos de Russell. Aquí Russell se va al Cairo a ver la pirámide. Pues ahí está Russell, fíjense, lo ven ustedes con su sombrerito, ahí está, en su camello. Ahí está Russell yéndose a la pirámide de Keops. Qué bien. Acá pues se le ve también a Russell acá. Ahí está Russell con su barba. Ahí esas fotos. Y aquí lo ves a Russell viendo la pirámide, entrando por la puerta. Esta es la puerta de la pirámide. Ahí Russell está ya ingresando para medir los corredores de la gran pirámide. Acá una asamblea de bautismo. Aquí se lo vemos a Pastor Russell. Es increíble, queridos amigos. En esta foto, Russell. Increíble, ¿eh? Esta foto debe ser por más o menos de 1900, yo calculo de 1910. Acá el pastor Russell tenía alrededor de 15 años menos que yo. Por lo menos 15 años menos que yo. Y ya se veía viejito, le decían un anciano. Caramba, no me he dado cuenta cuán viejo estoy yo, pero en fin. Aquí está, vamos a ver, acá hay un barco, aquí está Rutherford, mire, está Rutherford, parado con su sombrero, ahí está, ese es Rutherford. Acá están en Palestina, pues en Tierra Santa, fíjate, ahí está, acá podemos ver, aquí está Russell, abajo está, mira Rutherford, este es Rutherford, ahí está Russell y todos los tres de la vida que fueron a la Tierra Santa, y aquí vemos pues el monte Sion. Atrás de Palestina. Y por último, para enseñarles tantas fotos, porque tengo un montón que enseñar, miren esta. Esta es una foto de la convención de estudiantes internacionales de la Biblia en Cedar Point, Ohio, en septiembre 10 de 1922. Esta convención, ya como era, aquí vemos, los vemos acá reunidos a ellos en esta convención. Y aquí lo vemos arriba, lo vemos a Rutherford. Aquí está Rutherford. Fíjense, está Rutherford dando su discurso. Ahí está. Ahí lo vemos. En Rutherford dando su discurso en esta convención de Cedar Point, Ohio, en septiembre 10 de 1922. Esta es una de también de las trompetas, porque la Wasta dice que cada trompeta de la revelación, que fueron siete trompetas de revelación, eran siete anuncios que se dieron en siete asambleas en Estados Unidos por parte del juez Rutherford. Y esta fue una de ellas. Así como la anterior que les mostré de 1927. Esta es la de Cedar Point, Ohio, en 1922, cuando mi padre nació. Y esas fotos están en la asamblea acá, Cedar Point, Ohio, para que vean ustedes, porque esto no lo han visto, no lo han visto nadie. Pero aquí está la foto, reunidos de la Biblia. En esa época todavía se llamaban estudiantes de la Biblia, 1922, hasta 1931. Bueno, amigos. Queridos, esto es todo lo que tenía que mostrarles. Y ya estaré en contacto con Rafael Candelaria y al respecto voy a comenzar a trabajar, a formar las colecciones para deshacerme de muchos libros que no quiero que se pierdan, porque si yo muero, con esto me quedo muerto, los que vienen a la casa, mis hermanos, otros hermanos que no tienen, no saben el valor de estos libros, lo van a echar a la basura. En serio. Todos los libros que tengo, ya, ¿qué será esto? A la basura. Así es, amigos. Bueno, gracias por su atención. He tenido un gusto de hablar con ustedes. Y ha sido un gusto para mí también mostrar esa caja que me llegó de Estados Unidos. Que iba dirigida a Rafael Candelaria. Felizmente no lo recibió porque había muchos libros repetidos que le iba a ser inútil. Acá le puedo formar una colección completa. Bueno, por algo hace Dios las cosas. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Un abrazo a todos ustedes. Un cariño, con todo mi cariño de siempre y mi afecto, quiero que sepa que siempre los tengo en mi mente y corazón.
y ya estamos en contacto. Un saludo a Janet, un saludo a mi amiga Ana María, a Silvia, qué sé yo, todos mis fans, a Gladiator, a Megasidero, a Jack Nicholson, Alex Ailé y a todos mis amigos mexicanos también que siempre me han escrito y a todos los que ven mis videos que no conozco, también les envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, queridos amigos.